Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Un placer como siempre tenerles de vuelta por acá en el canal. Yo espero que todo el mundo esté de maravilla y disfrutando ya de este. Estoy grabando esto en diciembre 2021, así es que ya el final de 2021. Si escucha esto usted a mediados de 2022, diga, ah, qué bruto este, estábamos en medio del año. No, esto es. Está siendo grabado en diciembre 2021. Amigos, un personaje, un artista nuevo en el canal. Voy a llamarle nada más Millie y les voy a decir que este es el canal de ella en la internet, en YouTube. Mociades. Ahí de alguna manera les dejo el link para que la vayan a ver y la saluden. Millie nos va a cantar. Yo no sé mucho de Millie, así es que yo espero que en los comentarios la gente me diga, porque no sé si es americana, inglesa o española o francesa. Sí sé que hace reacciones a canciones en inglés y en español, y ya ella también tiene su sección donde ella pues hace canciones y hace videos para que la gente los vaya a ver. Así es que voy a tratar de. Es que yo no me figuro esto de la internet. Voy a ver cómo les dejo un link. Si no, pues a si Milly aparece por ahí, les deja el link en los comentarios para que ustedes vayan al canal de ella. Por ahora la vamos a ver en un cover de la canción Venus, original de 1969. Yo ya tenía 5 años, imagínense cuando esa canción salió. Y en el 86 la hizo el trío inglés Bananarama. Por cierto, si usted quiere saber cuál es el mejor año de la música en los 80s, fue el 86. Revise el top 10 del año 86 para que se dé cuenta. Por ahora, la versión 2021 con Millie de Venus. Muy bien, suena esa guitarra. Estas son las cancioncitas que te hacen volver a cantar. Si estás triste, búscate un oldies y ¡pam! Ahí vemos como inclusive Millie vino bien vestida hacia el tipo 60s. ¿Cómo le dirían ese agogó? Creo que era, no sé. Pero muy bien el hecho de que dijo, voy a hacerlo bien hecho, ¿eh? Y se fue hasta el vestuario. Por acá dice TikTok Melody, First Off, Fantastic Guitar Playing. Así es que para el guitarrista pues hay un saludazo grande. Great performance by Millie, dice por acá. Dice que su parte favorita fue al minuto 24. Problema más de más gente por acá. Dice: The G-Man, that was absolutely trophy worthy. Oh, eso que se desea un trofeo. Tu voz con la guitarra acústica es maravillosa. Genial, lo hace perfecto. Dice el ermitaño Brian. Impressive vocals of the Millie, vocales o las letras o con la canción impresionante de Millie. Pues qué bien, Millie, te estás ganando bastantes fans. Jerry Ward dice: Both of you were great on this. Definitivamente sigue el espíritu original, buen trabajo. Así es que vamos a terminar de disfrutar y a reaccionar a Venus con Millie. She's got it. Yeah, baby, she's got it.
Muy bueno, Vinny. Muy bueno, muy bueno. She's got it. She's got it. Yes. Versión larga. Buenísimo. Allá en aquellos tiempos, en aquellos días de mi juventud, habían dos clases de... la música se vendía de dos maneras, la versión larga o la versión corta, ya sea que comprabas la versión del disco 45 o comprabas el disco grandote o larga duración o el LP que venía con una versión larga. Y mucha gente se volvía loco por las versiones largas porque no mucha gente tenía dinero para comprar el LP. Pero grandioso, venos esta versión entonces de Milly. Milly, me atrevería a decir que tu apellido es Mosua, Mosué, no sé. Por eso creo que eres francesa, no sé. Aquí la tienen, espero que les guste. Coméntenme qué piensan de ella, denle su apoyo, vayan al canal y vean sus covers, vean sus reacciones. Ella no es muy diferente por acá. Yo he visto que reacciona también, al igual que yo lo hago, a el muchos a... No se detiene, ya se me fue un video por aquí. En línea impulsada por estudiando en casa, aprenden más de su... Estoy tratando de buscar esa sección. Yo veo que ella reacciona pues a mi música favorita de los 70s y 60s en inglés. Esta fue la música con la que yo crecí. Los Zombies, The Animals, The Mamas and the Papa. Esa fue la música de mis días. Y pues eso es lo que yo veo de Milly. No veo sus reacciones al español porque son canciones que de repente algún día voy a reaccionar. Así es que entonces no quiero saber nada hasta el día que las haga. Pues ni modo, aquí terminamos esto, espero que les haya gustado el video, váyanse al canal de Milly, denle su apoyo, déjenme comentarios también a mí, díganme qué piensas, si quieres escuchar más de ella en este canal, ahí hazlo en los comentarios. Por ahora,